El Senado será clave en 2024. Nuestro llamado es al Senado de la República para que asuma con dignidad y con independencia su papel, que no se rebaje a esa condición de notario del gobierno. Editorial El Colombiano. En 2024, el Senado de la República de Colombia tendrá la oportunidad de brillar y tendrá la oportunidad de mostrar que, más allá de los formalismos, es en verdad una Cámara alta. Recordamos que será el Senado el que tenga la última palabra sobre varias de las reformas que ha planteado el Gobierno Nacional. En el trámite de esas reformas nos estamos jugando literalmente la vida y estamos también jugándonos la viabilidad de Colombia como economía productiva. Con tristeza tenemos que decir que, con excepción de varios de sus miembros más destacados, la Cámara de Representantes no estuvo a la altura del desafío. Esos miembros suyos que constituyen la sección merecen una mención explícita por su valentía y su claridad. Casi todas ellas mujeres, por cierto. Catherine Jubinau, Catherine Miranda, Jennifer Pedraza, Julia Miranda, entre otros y otras, estuvieron allí para poner el grito en el cielo ante cada uno de los trucos del gobierno y para llamar la atención sobre la manera poco seria como se estaba abordando ese debate. Porque, si recordamos esas escenas, es increíble que un asunto tan importante como la salud de todos los colombianos se hubiera abordado del modo como se abordó, sin estudio, sin discusión, sin información, sin respeto por las mínimas reglas del trámite, con mentiras, calumnias y cifras falsas. Fueron muy pocas las voces en la Cámara, tanto en comisión como en plenaria, que llamaron la atención sobre lo que estaba pasando. Y esos llamados de atención habrá que recordarlos en la parte del trámite que todavía le falta a la reforma y en su revisión constitucional si a ella hubiera lugar. ¿Qué nos entregó la Cámara? Una reforma que elimina el sistema actual sin tener una idea clara de cómo se va a reemplazar. El presidente Petro tenía muy claro que quería acabar con el sistema solo porque en él hay una importante participación privada. Y como ya sabemos, su odio por la iniciativa privada no resiste consideraciones de pragmatismo. Pero no sabía qué poner en su lugar y consiguió a los ministros Carolina Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo, que corrieron a asegurarle que en un par de meses iban a improvisar un nuevo sistema que reemplazaría aquel que se ha venido construyendo durante 30 años. Y efectivamente improvisar, tanto que en un incidente reciente que sería cómico si no fuera trágico, el ministro Jaramillo no fue capaz de responder en un noticiero de televisión preguntas básicas sobre cómo funcionarían las cosas dentro del nuevo sistema. Por ejemplo, ¿cómo se tramitará una cita con un especialista? Y cuando la ministra Corcho corrió a redes sociales a aclarar, resulta que tampoco sabía. Ni siquiera se lee en sus propias reformas. ¿Cómo fue posible que la Cámara le fallara de esa manera al país? Parte de esto fue falta de seriedad, de preparación y de profesionalismo. Pero tampoco podemos olvidar las imágenes de los representantes metiéndose a reuniones a puerta cerrada con los ministros, reuniones a las cuales entraban oponiéndose a la reforma y salían apoyándola, aunque fuera con eufemismos o simplemente con hacer el quórum, que era lo que necesitaba el gobierno. Y recordemos las imágenes de esos ministros paseándose por la plenaria, acompañados de Jaime Duzán, el presidente de Colpensiones, asegurándose de que los representantes cumplieran con su parte del negocio. Ha sido deplorable ver cómo el gobierno y Gustavo Petro recurre a métodos francamente irregulares para sacar adelante una reforma que nos puede hacer daño a todos. Por muchas razones esperamos del Senado más seriedad. Sus miembros son, en general, más preparados y serios, y son más visibles para la opinión pública, cosa que los hace más susceptibles de luego ser castigados en las urnas. Iván Name, el presidente del Senado, ha mostrado seriedad e independencia y ha prometido que las garantías están dadas para un debate serio. De hecho, la discusión de la reforma pensional que entró por el Senado y no por la Cámara ha sido mucho más ordenada y constructiva que la ya mencionada de la salud y que la laboral. Nuestro llamado es al Senado de la República para que asuma con dignidad y con independencia su papel, que no se rebaje a esa condición de notario del gobierno, que no se rebaje a regateo a puerta cerrada con los ministros Luis Fernando Velasco y Mauricio Lizcano y con Jaime Duzán, quien misteriosamente parece haber sido una ficha clave en la actuación de la Cámara. Y aquí la ciudadanía tiene un papel. Si el Senado asume con seriedad necesaria esa tarea, los premiaremos. Si no, nos corresponde castigarlo en las urnas.